recuerdo duele y tu ausencia mata. Muero lentamente cada día desde que no estás. Sé que fui el culpable de que te hayas ido. Todo lo he perdido y pagando estoy caro por mi error. No sé qué recuerdos tengas de mí y si aún guardas los besos que te di. No sé si me piensas en tus noches de soledad. Ojalá que tu piel te hable de mí y que extrañes mis brazos al dormir. Ojalá que aún despiertes con ganas de volverme a ver. Yo mientras tanto te seguiré cantando, seguiré escribiéndote mil canciones de amor. No sé qué recuerdos tengas de mí y si aún guardas los besos que te di. No sé si me piensas en tus noches de soledad. Ojalá que tu piel te hable de mí y que extrañes mis brazos al dormir. Ojalá que aún despiertes con ganas de volverme a ver. No sé qué recuerdos tengas de mí y si aún guardas los besos que te di. No sé si me piensas en tus noches de soledad. Ojalá que tu piel te hable de mí y que extrañes mis brazos al dormir. Ojalá que aún despiertes con ganas de volverme a ver. Tenía muchas ganas de estar en ese festival este año. Entonces se me dio la oportunidad, yo me fui a tocar a Oberá justamente ese fin de semana y ahí me dijeron, mirá, está el festival, el prefestival de preselección del litoral acá en Alem, en la sede de Alem. Bueno, ya que me quedaba cerca, le pregunté a un amigo, se llama Víctor Peña, músico de allá, amigo mío, si me quería acompañar, si no había problema, me dijo, sí, vamos, me dijo. Entonces fuimos con su auto y me fui a presentar en el rubro de canción inédita, nada más. Y bueno, ahí me enteré cómo era más o menos la forma, de, que eran dos rubros. Una tiene dos era, categorías, ¿no es cierto? Dos categorías, sí. Baile y canto, ¿no? Y música. Claro, o sea, sí, pero dentro de la música se dividía en canción inédita y el otro era intérprete. Intérprete. Entonces, cuando me enteré que canción inédita concursaba con todas las sedes, con todas las canciones de las sedes y salía una sola, yo dije, bueno, me voy a arriesgar a quedar afuera, voy a probar como intérprete, ¿viste? Y bueno, fue así que gustó, se dio y quedé elegido como intérprete de la sede de Alem. ¿Recordás más o menos entre cuántos participantes fuiste electo? No recuerdo mucho, la verdad. No sé, ponele que 8 a 10 participantes, no sé, calculo. Y había un jurado ahí local, digamos, porque tengo entendido que Jorge Ratosky es el padrino de la sede, ¿no es cierto? El padrino de la sede y sí, él asistió ahí, pero los jurados sí, creo que eran acá de la ciudad de Posada. Sí, eran de la ciudad de Posada. Tanto la parte de danza como la parte de musical, digamos. Y bueno, por suerte, gustó las canciones que interpreté y quedé seleccionado y ahora gracias a eso voy a poder estar en el Festival del Litoral este año. Y bien, ¿qué representa para vos como artista, como un artista que por ahí se está iniciando en este mundo,
¿qué significa que te puedan dar la oportunidad de participar a través de, bueno, del prefestival, poder participar del Festival del Litoral y compartir escenario con, bueno, los grandes exponentes de la música litoraleña? Para mí es una oportunidad enorme y un gustazo enorme, porque era algo que yo anhelaba, que yo quería mucho, y de que se me dé la posibilidad de ir como cantautor o como solista, no acompañando a otros, sino yendo yo como seleccionado. Creo que eso es algo, uno de los sueños que uno va cumpliendo, porque mi primer meta era este festival. O sea, vos te lo pusiste a este festival como una meta personal, digamos. Sí, tenía que llegar de alguna forma. Si no entraba por ahí, tenía que entrar por otro lado, no sé, empezar a pedir a conocido, a alguien que me dé una mano, ¿viste? Que lo veo difícil porque todavía no, como solista, como cantautor, no tengo mucha trayectoria, sino que más como músico, guitarrista, sí. Pero bueno, pero la idea era llegar. Se llegó. Importante. Uh-huh. Así que sí, re contento por eso, y me parece una oportunidad muy, muy hermosa que el festival está brindando a los artistas del interior, los artistas locales, una oportunidad muy, muy grande para poder acceder a ese festival y para que esos artistas se puedan mostrar, porque hay mucha gente tapada, digamos, que son muy buenos. Y yo creo que si a través de esto nos llegan a un escenario tan importante como es el festival, tal vez en otra oportunidad, no sé, se le va a hacer más complicado todavía. Pero entonces, sí, el festival le abre las puertas a la gente. Y ayuda por ahí a descubrir estos talentos de alguna manera ocultos, ¿no?, en el interior misionero. Sí, sí. Bien. Y eso también marca mucho también en la vida de los artistas, porque depende cómo le va en el festival, directamente vos puedes decir, bueno, me encantó, directamente ahora más me voy a dedicar a esto, a full voy a meter mis proyectos, todo, las pilas a mi proyecto y vas a encauzar todo por ahí, pero porque después por ahí algunos que personas que por ahí se pueden llegar a frustrar o qué sé yo, pero en ese caso yo les diría que a esas personas que por ahí no quedaron este año, que intenten el año que viene, pero que persigan sus sueños. Que no por un no, este año no quiere decir que no tengas que dedicarte más o seguir haciendo lo que te gusta, sino que yo creo que es una forma de seguir aprendiendo nada más. Bien, eso te quería preguntar, porque por ahí el mundo de la música, el mundo artístico en sí, es un rubro difícil de llegar, de poder mantenerse, de poder vivir de eso, pero vos tenés por ahí una historia singular, una historia podríamos decir de amor con el arte, porque medio romántica, porque decidiste de algún modo dejar todo lo que tenías de lado para dedicarte específicamente a eso. ¿Y puedes contar un poco esa historia y cómo te está yendo? Sí, pasa que yo, bueno, empecé el amor por la música lo tengo desde muy chico, ya yo vengo de familia de músicos, mi abuelo tiene 92 años, todavía toca el fuelle. Mi papá, yo me crié viéndolo tocar con su grupo, ensayando en casa con sus amigos. Y después a los 9 años, cuando empecé a tener contacto con la guitarra, empecé a aprender, me empezó a interesar muchísimo y siempre no me quedaba conforme en algo que no me salía. Me tenía que salir. Entonces pasaba horas practicando hasta que me salía. Y entonces así fui superando muchas cosas y aprendiendo. Fue así que ya a los 14 años tenía un grupo instrumental y fuimos seleccionados en el Pre-Cosquín para ir a participar a Córdoba. Bueno, ya fuimos, quedamos en la primera ronda, no importa, por lo menos se participó. Claro, y eso ya te incentiva a querer seguir. Después, al año siguiente también como dúo vocal, y ahí ya empecé, ¿viste? Bueno, empecé con la música, sí, siempre tuve ese amor, digamos, toda mi vida adolescente, bueno, la viví así. Y después sí, cuando tuve un tiempo que me vine a vivir a Posada, que estuve viviendo acá creo que 4 años, tenía un trabajo fijo, de jornada completa. Y eso lo que me generaba era de llegar cansado a casa y de no tener ganas ni de agarrar la guitarra, sino de pegarme un baño, comer algo, mirar la tele un rato para distenderme y acostarme a dormir.
Y fue esa la época que yo dejé de componer, dejé de hacer música realmente, sino que empecé a nada más hacer lo que ya sabía, digamos. Y bueno, llegó un momento que dejé ese trabajo, me fui a Oberá. Y ya en Oberá quise empezar de nuevo. Te cuento que soy de Oberá. Y bueno, empecé haciendo pan casero, y vendía pan casero a los negocios, después empezaron a subir las cosas, ya no me pude mantener el negocio, tuve que cerrar, ¿viste? Y bueno, ahí sí, seguía de la música, nada más tocando con un grupo, tocando con otro. Todos los fines de semana estaba en general... haciendo por ahí de banda en otros grupos, claro, musicales, ¿no es cierto? Sí, entonces, bueno, tenía mi ingreso, mi platita ahí, qué sé yo. Después empecé con un proyecto de fabricar muebles. Y hacía muebles a pedido, también hacía unos muebles de diseño propio para venderlo. Pero también ya como que otra vez, ya tenía la mitad del día o la mitad de mis ocupaciones de la cabeza en las preocupaciones del trabajo del en trabajo sí. Para que surja, para que pueda seguir creciendo. Y ya la música otra vez como que de lado, siempre... Por ahí escribía cosas y por ahí no las terminaba porque no tenía ánimo o qué sé yo. Entonces, llegó un momento que dije, bueno, ya. O me dedico a hacer otra cosa o me dedico a la música, que siempre fue lo que... Y ahí, bueno, fue donde largaste sí, todo y dijiste, todo. Me dedico a la música. Sí, de lleno. Todo. Y me mandé con mis cosas para acá. Bueno, empecé a alquilar un departamento y ahí empecé a componer, empecé a juntarme con músicos, que ahora son grandes amigos que tengo. Empecé a aprender de ellos. Eso también es una de las cosas, vine a aprender de los demás, ¿viste? Uno nunca termina de aprender en cualquier cosa. Entonces, el hecho de juntarme, de ir acá, de ir allá, tocar en guitarreado, tocar en escenario o lo otro, te hace conocerte con otra gente, con otros músicos, pero después te tienen en cuenta y te van llamando, qué sé yo. Entonces como que vas entrando en el ruido, digamos, en la movida. Y de ahí, ¿cómo es? Empecé a componer mis canciones, y en la cual estoy por terminar el disco que tengo planeado hacer de 10 canciones propias. Ya tengo 7, me están faltando 3 nada más, así que a un año... Te cuento que no me apuré por terminar eso, sino que las cosas vayan tomando su curso. Y mientras tanto, mientras salía una canción, la presentaba a mis amigos me daban el ok, decían que les gustaba, empezaba a tocar por ahí, veía que la gente le gustaba y ya también, entonces componía otra. Y es algo que me gusta hacer esto, pero al ver que hay aceptación, como que te da ese plus de incentivo como para seguir haciéndolo. Y además que, bueno, ahora en el Festival del Litoral, pero también tenés fecha para el Festival del Chamamé en Corrientes el año que viene, ¿no? Claro, en realidad es la final ahora porque se hizo el pre-chamamé acá. Yo me presenté en canción inédita y como solista vocal masculino, y en los dos rubros quedé seleccionado para la final. Ahora tenemos que ir a Corrientes. Falta la final para definir si llegás o no. Exactamente. Que es otro de tus grandes anhelos, me imagino. Ese sería, sí, otro de mis grandes anhelos. Bueno, y recordanos, Ezequiel, entonces, ¿qué fecha vas a estar precisamente acá en el Festival del Litoral, en el escenario? El 16 de noviembre, que es ahora viernes, uh-huh. Este viernes 16, voy a estar ahí en el Festival del Litoral cumpliendo un sueño, una de las metas, digamos. Y bueno, brindando lo mejor que pueda dar en ese escenario. Y después, bueno, ya pensando en Corrientes, y después para febrero Varadero, que también tenemos la final ahí en canción inédita también y solista de canto, que se viene el 9, 10 y 11 de febrero en Buenos Aires. Así que son eso por ahora las metas más importantes, digamos, que tengo que prepararme y meterle toda la ficha. Bueno. O sea, ya si quedo o no quedo, no importa, lo importante es seguir, estar, mostrarse. Thank you.
ausencia que tu querer me ha dejado, muy triste y abandonado. Lloro tu ida a cambar, pero sé que volverás un día al caer la tarde. Entonces con fe y donaire sabrás que no te olvidé. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí. Jamás te podré olvidar, aunque le cuestes de mí. Hoy suspiro en evocar lo que fuera nuestro ayer. Pero ¿qué vamos a hacer si el destino quiso así? Hermosa cuñata ahí, entonces juntito a ti no habrán penas ni dolores, reinas serán los amores que dejaste abandonado. No habrá nada en el pasado que lo separe cambiar. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí. Jamás te podré olvidar, aunque lejos estés de mí. Hoy suspiro al evocar lo que fuera nuestro ayer. Pero ¿qué vamos a hacer si el destino quiso así?